Bueno, egunon, urtero bezala, Armentiara etorri gara, bueno, Arabako jaien egun handi honetan, bueno, parte hartzera, baina batez ere ospatzera. Ospakizun egun da gaur, eta, bueno, espero dugu, hilabete barru ere, are gauza gehiago, bueno, ba, izatea ospatzeko, ez? Maiatzaren 28ko hauteskundeen ondoren, Arabak behar duen aldaketa, bueno, ospatzea, espero dugu. Maite dugun Araba hori, behar dituen kalitatezko zerbitzu publikoak, eta horiek lurralde osoan bermatzea. Etxe bizitzari irtenbidea ematea, lehen sektorea defendatzea, upategi txiki eta familiarrak babestea, herritarren bizi kalitatea bermatzea, lurralde bera babestea, azken batean. Además, Araba tiene ante sí retos muy grandes. Ahí tenemos el reparto justo de la riqueza, la transformación socioeconómica, ahí tenemos también la transición energética, ese camino hacia la descarbonización y bueno, ahí tenemos también los cuidados y cómo no, tenemos el equilibrio territorial y la despoblación. Estamos firmemente comprometidos y comprometidas en dar soluciones a todos estos retos, porque Euskal Herria Bildu está más preparada que nadie para abordar con éxito todos estos retos. Euskal Herria Bildu representa la esperanza, representa la ilusión, representa el compromiso y desde luego la confianza en la ciudadanía. Porque EH Bildu, bueno, va a hacer todo lo que esté en su alcance para conseguir esa Araba que queremos y esa Araba que amamos. Seguimos creciendo y además cada vez hay más gente que se suma a este proyecto que somos Euskal Herria Bildu. Orain bai, orain da, bueno, Arabaren eta Arabarron garaia eta egingo dugu. Testu inguru horretan, bueno, atzo, Madrilen etxebizitza legea onartu zen. Prezioen alokairuri, bueno, muga jartzea albidatuko duen legea. Eta etxebizitzaren euskal legeari aterke juridikoa ematen diona. Hasieratik ohartarazi genuen, eta atzo berretzi ahal izan genuen. Etxebizitzaren legeari buruzko eztabaidak ez du zerikusirik eskumenekin, pertsonen eskubideekin, eta haien bizi baldintzeekin badu zerikusia. Atzo, EAJ, PP, Ciudadanos, Vox eta PDCAT eskuineko alderdiek etxebizitzaren legearen aurka bozkatu zuten eta berriro egiaztatu zuten ez dutela inoiz inolako interesik inmobiliarien merkatuen eskua hartzeko eta herritai etxebizitzarako sarbidea errazteko. Inmobiliarien interesak defendatzen dituzte, bagenekien, bai? Baino atzo denen biztan geratu zen eta atzo denak egiaztatu ahal izan zuten non dagoen Euskal Herria Bildu, herritaren interesak eta eskubideak defendatuz eta horrela izaten jarraituko dugu. En este contexto, bueno, pues ayer se aprobó en Madrid la ley de la vivienda, esa ley que permitirá topar el techo y el precio de los alquileres y que dota de un paraguas jurídico a la ley de vivienda vasca. Lo advertimos desde el principio y ayer además lo pudimos corroborar. El debate de la ley de la vivienda, desde luego, nada tiene que ver con las competencias, sí tiene que ver con los derechos de las personas y desde luego con sus condiciones de vida. Ayer las derechas del PNV, PP, Ciudadanos, Vox y PDCAT votaron en contra de la ley de vivienda y volvieron a constatar que ni ayer ni nunca han tenido interés alguno en intervenir el mercado inmobiliario y facilitar así el acceso a la vivienda de la gente. Defienden los intereses de las grandes inmobiliarias, ya lo sabíamos, efectivamente, pero ayer se quedó a vista de todos y todas, y ayer todas y todos pudimos comprobar que dónde está y dónde está Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu está y estará defendiendo los intereses y los derechos de la ciudadanía. Así va a seguir siendo además, a eso nos comprometemos. Eskerrik asko.